Les saludo con el gusto de siempre en este viernes 18 de agosto del año 2017. Gracias por seguir la señal de Tamosvisión a través de la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Por supuesto, a todos ustedes les recuerdo, se acabaron las vacaciones y el próximo lunes a clases todos los niños, todos los jóvenes con el inicio del ciclo escolar. Tenemos información muy interesante para todos ustedes acerca de la gira del gobernador de San Luis Potosí por Matlapa, fiestas patronales de Tampacán en la Asunción de María 2017, información de desarrollo rural, por supuesto, preescolar indígena tiene algo muy especial para todos ustedes. Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Servicio Nacional de Empleo en Tamazunchale, del INEGI y del Congreso de nuestro estado. Esta es la información para este día. En gira por el municipio de Matlapa, el gobernador de San Luis Potosí, doctor Juan Manuel Carreras López, inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres de la Región Huasteca Sur, buscando de esta manera mejorar la calidad de vida de las familias y que las mujeres puedan sacar adelante a sus hijos, reconociendo que muchas veces se genera violencia hacia las mujeres y los hijos, y eso no debe de suceder, y es por eso que se creó este centro de justicia en Matlapa. Este centro para atención para mujeres es muy importante. Lo es porque yo sé que para ustedes tener calidad de vida en su familia y sacar adelante a su familia es lo más importante. También sé que muchas mujeres de la Huasteca, muchas mujeres de origen indígena, también sufren a veces otras condiciones de vida. Hay veces que se genera violencia, a veces contra las mujeres en las casas, en las comunidades, y a veces también contra los hijos que dependen de ustedes. Y eso no debe de ser. Y entonces estamos creando este centro de atención para mujeres, para complementar todo lo demás, porque queremos que las traten bien, con dignidad, con cariño. Y este centro es el lugar donde les va a complementar eso. Para eso estamos creando este centro, para evitar la violencia y para que todas las mujeres de toda la Huasteca Sur, que sé que son predominantemente indígenas, puedan tener buenas condiciones de vida en su casa y en su comunidad. Aquí va a haber atención psicológica, jurídica, tiene hasta un albergue para que puedan venir en casos extremos a estarse unos días, y inclusive vamos a tratar de vincularlos para un desarrollo económico, porque muchas veces la dependencia económica hace que las mujeres tengan que tolerar circunstancias que no deben de ser. De lo que se trata es de que de verdad entendamos que la mujer potosina, que la mujer huasteca, que la mujer indígena de San Luis Potosí es algo muy importante. Y por eso está al lado de la clínica, porque sé que muchas de ustedes vienen aquí también a visitar la clínica. Y en estos dos espacios, créanme, están para atender a todas las familias, pero particularmente a todas las mujeres y a sus hijos de la Huasteca. Vamos a trabajar duro por ello. Y es lo mismo que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le agradecemos también su colaboración. De verdad, muchas gracias por su presencia. Pero más agradecido va a estar su gobernador cuando hagan de este centro algo que les permita a todas y cada una de ustedes mejorar sus condiciones de vida y, como dice el video, a veces hasta salvar la vida de alguna mujer o de algún niño, de algún menor. Tratemos de vivir en una sociedad sin violencia. Felicidades. El presidente municipal de Matlapa, Edgar Ortega Luján, dijo estar contento de recibir la visita del gobernador Juan Manuel Carreras López para la entrega del edificio del Centro de Justicia para las Mujeres, que contará con área psicológica, médica y un albergue para recibir a cualquier mujer que haya recibido maltrato o violencia intrafamiliar, ofreciendo además apoyo para las mujeres de la región Huasteca Sur.
Así es, estamos muy contentos de recibir a nuestro señor gobernador y entregar este edificio tan importante como es el Centro de Justicia para Mujeres, que albergará a muchas mujeres que tienen algún tipo de violencia intrafamiliar y pues bueno, que no nada más la gente, las mujeres de Matlapa y los niños, sino que también todas las mujeres del municipio de Tamazunchale, de San Martín, de Tampacán, de Axtla, de Gilitla y de Coscatlán también podrán acudir aquí. Así es, muy importante, pues bueno, va a haber área psicológica, va a haber doctores, va a haber albergue para que cualquier mujer que reciba algún tipo de maltrato, de violencia familiar, pues pueda quedarse a dormir aquí, pues bueno, van a tener sobre todo su apoyo legal con abogados que van a estar aquí trabajando. Claro que sí, yo creo que también los derechos humanos van a estar acompañando a este edificio para ver que sean bien tratadas las mujeres de todos los municipios, no nada más de Matlapa. Así es, bueno, hoy estamos haciendo un recorrido en las comunidades de todas las obras que estamos llevando a cabo en todas las comunidades y bueno, estamos inaugurando porque ya el mes que entra tenemos nuestro informe de gobierno donde tenemos que rendirle cuentas a la ciudadanía. Claro que sí, bueno, el tema de salud, pues estamos trabajando muy bien con la doctora Mónica, con el doctor Villalobos aquí en Tamazunchale y pues bueno, nosotros también por parte del municipio tenemos a nuestros doctores en apoyo. En la zona urbana estamos ahorita la pavimentación de estas dos vías de acceso que estamos llevando a cabo aquí en la pavimentación de la presidencia municipal. Estamos construyendo andadores en todas las calles de Matlapa y bueno, también están, no en todas, en gran parte. Y estamos haciendo el puente que tanta falta nos hacía aquí en el municipio de Matlapa, que es en la calle que da hacia el panteón municipal. Así es, estamos apoyando, pues bueno, con despensas. Hoy todas las comunidades se me acercaron a la presidencia para pedirme molinos de mano, ya que viene ahorita lo de Chantolo y pues bueno, tienen que moler el cacao, el nixtamal y todo para hacer los tamales, para hacer el chocolate. Y pues bueno, estamos entregando 4.500 molinos de mano totalmente regalados por parte de la presidencia municipal para todas las mujeres de aquí, de todas las comunidades y aquí también de la cabecera municipal. Claro que sí, estoy muy contento, digo, no hay recurso que alcance para todas las necesidades que hay en las comunidades, pero bueno, yo creo que sí hemos avanzado muchísimo y sobre todo lo que más me da emoción es que nosotros cuando fuimos en campaña fuimos a comprometer nuestra palabra y yo creo que estamos cumpliendo. Yo siempre les dije que íbamos a manejar las dos obras prioritarias en cada una de las comunidades y en ese tema estamos trabajando, primeramente Dios, para terminarles y cumplirle a la gente de mi municipio. Bueno, en vivienda, ahorita, de hecho hoy tengo una inauguración de unas viviendas en la comunidad de Tezonquilillo, pues bueno, hoy, el año pasado hicimos cerca de 350 ampliaciones de vivienda, este año también tenemos la misma cantidad comprometida para que este año también sean beneficiadas muchas familias, debido a que en el ramo 33 nos quitaron ya los apoyos de apoyos de lámina, de bloc, de cemento, como era antes. Hoy ya vienen con más reglas de operación diferentes que ahora quiere el gobierno federal que nosotros le construyamos la vivienda a las familias. Desgraciadamente hubo muchas familias que vendían sus materiales y por tal motivo se quitó eso, pero bueno, estamos viendo la forma de seguir apoyando a nuestra gente. No, agradecerte por la entrevista y pues mandarles un saludo y decirles que aquí en Matlapa estamos trabajando por el bien de las familias matlapenses. En la entrevista con el doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado, habló sobre las diferentes actividades que realizan, resaltando los programas sociales que tienen una cuantificación económica como Prospera, Seguro Popular, la alimentación, uniformes y útiles escolares a alumnos de educación indígena, impulsando además otras obras como caminos, agua potable y drenaje. Pero hay otras acciones que no son cuantificables en dinero, pero generan una gran diferencia en la vida de las personas, como lo es el Centro de Justicia para Mujeres que se inauguró en Matlapa. Mucha actividad y el día de hoy muy contento porque, como explicaba, mira, hay mucho trabajo de programas sociales que tienen una cuantificación económica, ¿no? El programa Prospera, cuando preguntas la cobertura, pues es muy alta. Cuando preguntas de la cobertura, por ejemplo, del Seguro Popular también. Ahora que estamos trabajando con todos los niños de educación indígena, con sus uniformes, con su alimentación, con sus útiles escolares que se les da a todos, trabajando pues, en más de la mitad de todos los planteles escolares del estado, cosa que también está muy bien, en muchos caminos, muchas veces impulsando pequeñas obras también de agua potable, de drenaje, reconociendo que nos faltan muchas, pero también trabajando en muchas. Sin embargo, muchas veces hay acciones de gobierno que no se pueden cuantificar en dinero y que generan verdaderamente una gran y enorme diferencia en las personas, en las familias, e inclusive muchísimas veces hasta para salvar una vida, ¿no? En este caso, por eso se crea esta nueva institución aquí en la Huasteca Sur, que es el Centro de Atención para Mujeres, que la verdad es que está espléndido, con unas instalaciones verdaderamente espléndidas.
tienen hasta albergue, tienen atención jurídica, está un área de la Procuraduría, está áreas de psicología, está un tema también para atender a niños y a señoras, en términos de sus revisiones médicas por si hubo alguna agresión, y que pueda esto ser tratado de la manera correcta. Yo lo decía, al final de cuentas, esto es un insumo para que las familias vivan sin violencia y puedan vivir en paz. Y además con el respeto a la dignidad de las mujeres y por qué no decirlo también con cariño a las mujeres, a las jefas de familia y a sus hijos. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto. Es una institución que abre 24 horas los 7 días de la semana. Siempre va a haber una guardia para que se pueda atender cualquier caso de emergencia. Y yo siento que este tipo de instituciones que no se traduce en un tema económico, aunque son casi 10 millones de pesos de inversión en las instalaciones, sí se traduce en que complementa precisamente todo lo demás, porque si no todo lo demás no tendría sentido, si no hacemos también esta parte para reconocer que algunas familias o que en algunos lugares se vive en esas condiciones todavía de ataque a la mujer, de ataque a la familia, a los hijos, y no se genera una circunstancia de vida, de equidad y libre de violencia. Entonces, muy contento, muy muy contento con este centro. Yo, que hoy se pone a disposición de todos los habitantes de la zona Huasteca Sur, y que seguramente va a mejorar en mucho, va a contribuir a mejorar en mucho la calidad de vida de muchas familias. Decir que me dio gusto, digamos, que no se presentara ninguna, tuvimos de saldo blanco. Hay algunos temas de encaminos, sobre todo que estamos revisando en San Martín, Chalchicuautla, también en Tamazunchales. Pero lo más importante, y aquí hago un reconocimiento y un agradecimiento a los medios de comunicación que nos ayudaron, y porque pues era, digamos, era el primer fenómeno de meteorológico que podría generar una intensidad de lluvias mayor, y vale la pena reiterarlo hoy que tengo esta oportunidad, a todos los habitantes que hagan caso a los llamados que se hagan por conducto a los medios de comunicación, por conducto a las alcaldías, por conducto a las autoridades estatales de protección civil, para que se resguarden cuando vengan este tipo de fenómenos. Lo más importante que tenemos todos es la vida y la integridad de nosotros y de nuestras familias. Entonces, siempre que ocurra eso, vamos a tratar de estar muy atentos. En este caso, mantuvimos una muy buena comunicación con la autoridad federal, con el director de la Comisión Nacional del Agua, que justo un día antes me dijo: oye, viene muy cargada el agua. Afortunadamente se fue diluyendo y simple y llanamente quedó en lo que yo considero, y ese es el balance técnico, pues que fueron buenas aguas, aguas benéficas para esta zona del estado y en realidad para todo el estado, ¿no? Nos dejaron aguas que no pusieron en riesgo la vida y la integridad de las familias, y que por al contrario nos ayuda la vida particularmente del campo, la agricultura, ¿no? En otra información, las fiestas patronales Asunción de María 2017 de Tampacán continuaron con mucho éxito, contando con la presencia del obispo de Ciudad Valles, Roberto Octavio Valmoricinta, en donde la gente pudo disfrutar de eventos religiosos, deportivos, artísticos y culturales de manera gratuita. Escuchamos el mensaje del presidente municipal Filimón Hilario Flores, Raúl Hernández Hernández, párroco de Tampacán, y el obispo Valmoricinta. Sean bienvenidos a este evento tan importante para nuestro municipio, la fiesta patronal Asunción de María. Espero que su estancia sea placentera y que la familia pueda tener una convivencia sana, porque eso es lo que necesita la familia tampacanense. Agradezco profundamente el tiempo destinado para este evento, a la autoridad eclesiástica de nuestro estado, de nuestra región, al obispo Octavio Valmorici. Gracias por su presencia, Tampacán es su casa, y sabemos nosotros que el trabajo realizado
Por él ha rendido frutos en nuestro municipio, porque cada día que pasa, el párroco de la iglesia Asunción de María, el licenciado Raúl Hernández Hernández, el reconocimiento público que está realizando un excelente trabajo. Seguro de que el resultado vendrá en los próximos meses y en los próximos años, en donde la familia tapacanense, en donde la familia cristiana se verá reflejado en una convivencia más armónica, porque eso es lo que buscamos nosotros como administración pública, y que hoy coordinamos los diferentes trabajos, las diferentes actividades por el bien de los tampacanenses. Muchas gracias por su presencia. Hoy Tampacán se honra en recibirles, porque reconocen ustedes como guías espirituales. Por parte del ayuntamiento, quiero decirles al pueblo de Tampacán que hemos realizado el máximo esfuerzo para poder traerles a todos ustedes un evento digno de Tampacán, porque es necesario, porque su participación de la gente, siempre con la esperanza de poder tener un Tampacán diferente, de poder tener un Tampacán con mejores oportunidades para todas las familias. Hoy estamos en ese proceso. Hoy la esperanza la vemos más cerca, porque hoy Tampacán ha dado pasos agigantados en ese desarrollo que tiene derecho todo pueblo, porque somos mexicanos también. Hoy Tampacán, ya no solamente el nombre se queda en nuestro municipio. Hoy, con la señal de celular, hoy estamos en todos los lugares. Hoy Tampacán goza de otros servicios que hace muchos años Tampacán merecía tener, pero sin embargo faltaba la voluntad, faltaba la misión, pero sobre todo la decisión de que era posible. Yo aspiro a que Tampacán tenga el desarrollo que otras grandes ciudades la tienen, porque su gente es muy trabajadora, porque su gente siempre aspira, siempre ha estado luchando por tener para su familia un bienestar que la Constitución nos da por derecho. Hoy Tampacán está viendo esos cambios, y solamente los ciegos de espíritu no ven que hoy Tampacán está cambiando, pero gracias a la participación decidida de todos aquellos que saben reconocer que el trabajo arduo, que el trabajo incansable saldrá, sacará adelante a Tampacán. Hoy les ofrecemos, a través del cabildo, la decisión de poder tener esta feria patronal digna. Me da mucho gusto estar una vez más, porque ya son varias veces que hemos estado en esta fiesta patronal, y con toda la presencia del pueblo de Tampacán y de los venidos de tantos lugares. Me alegra mucho estar presente, y me une esta alegría de todo el municipio, y por el motivo que celebramos hoy la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, en cuerpo y alma al cielo, como la iglesia lo celebra
hoy bendecidos con la liturgia, parece que se alegra el cielo, se alegra la tierra, se alegran los ángeles, y yo añado y se alegra Tampacán por esta fiesta. Así que muchas felicidades a todos. El Papa Francisco decía hace tiempo que las fiestas las inventó Dios para que todos sus hijos se reúnan, se alegren y vivan su fraternidad y vivan en paz. Esto es lo que yo les deseo también para esta fiesta patronal de la Santísima Virgen y su gloriosa Asunción. Felicidades, Tampacán. En nuestra querida diócesis tenemos un lema. Nos lo hemos aprendido con el paso de los días, de los meses y de los años. Solos no, juntos sí. La parroquia tomó un lema y lo cantábamos o lo gritamos. De la mano de María, vamos a Cristo Eucaristía. Los lemas nos ayudan. Tengo un año y medio, por decirlo, de estar con ustedes. Y he disfrutado enormemente el trabajo. El trabajo que se hace con dedicación, con esfuerzo y con oración. He aprendido mucho de la gente. Y por eso disfrutamos nuestra peregrinación. Somos peregrinos, somos hombres que caminamos y luchamos por ser mejores cristianos. Queremos vivir felices. Debemos y nos merecemos vivir felices aquí en la tierra. Por eso en esta noche, en la fiesta de la Asunción de María, patrona de Tampacán, quiero felicitarles, agradecerles su participación, su presencia, todo lo que han hecho. Hemos visto el caminar de un año y medio en Tampacán como párroco. Pero disfruto enormemente este trabajo que me encomendó el pastor, el señor obispo. Gracias al trabajo en colaboración con el ayuntamiento. Hemos podido dialogar, hemos podido entablar una amistad, hemos podido tener esa cercanía para el trabajo en conjunto. Gracias, señor presidente. Gracias a todo el cabildo, a todos los que colaboran en la presidencia. A mediodía yo estaba agradeciéndoles a los que trabajamos juntos, que vale la pena tener un buen equipo de trabajo. Trabajemos juntos para que crezcamos. Crezcamos en santidad y en amor. Ánimo, muchas felicidades. Vale la pena hacer fiesta. Sí. Y vivamos con alegría en nuestras fiestas patronales. El presidente municipal de Tampacán, Filemón Hilario Flores, en entrevista exclusiva para Tamasvisión, habla sobre la fiesta del pueblo que ha sido esperada durante meses, dándole gusto que la gente asista a disfrutar sanamente de los diferentes eventos, ofreciendo un excelente espectáculo de pirotecnia, teniendo el compromiso de fomentar la cultura, costumbres y tradiciones, así como los nuevos valores de Tampacán y la región. El día de hoy, nuestro tercer día de fiesta en Tampacán, la fiesta del pueblo, la fiesta que ha esperado la gente durante meses y que el día de hoy lleva su tercer día. Y la verdad, pues, nos da gusto que la gente venga
a disfrutar sanamente, que vengan los niños, que vengan los jóvenes y por supuesto la gente adulta a disfrutar no solamente el evento cultural, sino también el evento religioso que hoy estuvo en su máximo esplendor, la presencia de la autoridad eclesiástica, el obispo Octavio Balmón y Cinta, lo cual realza el evento que tiene Tampacán y por supuesto a su párroco, el licenciado Raúl Hernández. El día de hoy, con su presencia, pues se muestra una vez más que en Tampacán se puede trabajar coordinadamente en los diferentes ámbitos que hoy compete a la administración pública, en el quehacer y tan importante pues de la labor pública que hoy nos toca hacer con la gente. Y contentos, contentos porque esa comunión, hoy esa armonía que se vive en Tampacán, esperado por muchas familias, y esa es hoy la respuesta. Muchísima gente está aquí disfrutando de este evento, lo cual nos enorgullece porque ese es su evento, ¿sí? La gente lo está disfrutando, la pirotecnia del día de hoy, rompimos nosotros esa tradición de que hoy salimos un poquito del esquema tradicional y bueno, les ofrecimos una pirotecnia muy bonita y esperemos que la gente lo haya disfrutado. Pues el compromiso que tenemos como administración pública es de poder fomentar la cultura, las costumbres, las tradiciones y por supuesto los nuevos valores que hoy Tampacán lo tiene, que la región lo tiene. Sin embargo, los pocos espacios que se tienen para que puedan desarrollar el talento que traen, pues la verdad dijimos hoy necesitamos nosotros ser impulsores de esa gente que el día de mañana seguramente le estará dando la calidad en la cuestión artística, cultural a la Huasteca Potosina y por supuesto a nuestro querido Tampacán. Por esa razón fue de que invitamos nosotros hoy a grupos, a danzas de nuestra región y por supuesto que Tampacán ahorita acá en la comunidad de Lagunillas con su profesor de danza, excelente participación, ¿sí? Yo creo que tiene mucho que dar todavía y bueno, es el apoyo que hoy les está dando el Ayuntamiento de Tampacán, ¿sí? Porque creemos nosotros en ellos y ahí está la muestra clara de una participación excelente, diría yo. Pues ellos han sido parte del Ayuntamiento que tiene un convenio no escrito, sino el apoyo que les hemos estado dando y la oportunidad que el ayuntamiento les está dando para hacer presentaciones en diferentes localidades, pues hoy ellos vienen a participar sin que cobren una cantidad de dinero como pudiera pensarse por la calidad de su presentación, lo cual hoy el ayuntamiento se compromete pues más para que estos grupos puedan salir posteriormente, no solo aquí en Tampacán, sino a otros municipios y por supuesto a otros estados. De todas las comunidades hay presencia, e incluso pues hay gente que nos visita de otros municipios, claro que sí, incluso de otros estados. Aquí hemos platicado con gente de otros estados que hoy, por tener lazos de amistad, lazos de familiaridad, y bueno, hoy están aquí en Tampacán. Mucha gente que vive en la ciudad de Monterrey nos está visitando porque pues aquí es su pueblo, aquí nació y la fiesta máxima de Tampacán hoy vienen a disfrutar también esa tradición que tiene Tampacán, pero que hoy con la decisión de Cabildo, con la decisión de los consejeros de Desarrollo Social le han dado un elenco pues la verdad digno pues de que la gente hoy de Tampacán en ese desarrollo que está en proceso, pues debe de tener, y hoy lo tiene Tampacán. Es la administración de los recursos. Cuando se administra correctamente, pues alcanza para hacer mucho, y por supuesto, pues buscamos las formas, medios, pues de que el costo sea menor. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa.
La Secretaría de Turismo Federal seleccionó a San Luis Potosí como una de las 5 entidades para la campaña Viajemos Todos por México, dirigida a jóvenes, adultos mayores y familias, para incentivar a los mexicanos a viajar dentro del país. El gobierno de San Luis Potosí entregó a la Secretaría de Educación Pública la plataforma digital educativa y la aplicación Calificaciones SLP para contribuir con la mejora tecnológica en el desarrollo del proceso educativo. Y en gira de trabajo por El Naranjo, el gobernador del estado inauguró obras de infraestructura eléctrica, sanitaria y de pavimentación y entregó apoyos sociales a través de los programas de Prospera y 65 y más, con una inversión de 37.6 millones de pesos. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del estado. El Congreso del Estado convoca a los representantes de los sectores y organizaciones para que propongan a los candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponderá nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. El Congreso del Estado con las familias potosinas. Se autoriza en el municipio de Tanquián de Escobedo donación de 529 lotes en la colonia Marcelo de los Santos Fraga para el mismo número de familias de escasos recursos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Un marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí, aprobado por todas las fuerzas políticas. Hombres y mujeres, 50-50, piso parejo en candidaturas. Cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos. Reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor.
Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 36-221-07. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Regresamos con la información. Durante la ceremonia de clausura de las fiestas patronales Asunción de María en Tampacán, el presidente municipal Filemón Hilario Flores reconoció la participación activa de todos los ciudadanos del municipio, ofreciendo un elenco artístico de buen nivel gracias a la buena administración de los recursos, logrando una convivencia sana y armoniosa entre las familias de los tampacanenses, trabajando para que los servicios y obras que se ofrecen a la ciudadanía sean de calidad. Hoy quiero reconocer que la participación activa de todos los ciudadanos de Tampacán ha sido posible. Porque agradecemos la gente que no estuvo apoyando nuestro proyecto, pero que hoy reconoce que el proyecto que gobierna este municipio lo está haciendo bien. Agradezco también que la crítica constructiva hace cada vez más fuerte esta administración. Quiero decirles a todos los ciudadanos que confiaron en este proyecto, no se equivocaron. Hoy ofrecemos para ustedes, y este es el último día de fiesta, y quisimos hacerlo porque solamente escuchábamos que en otros municipios tenían un elenco artístico de buen nivel, y por qué en Tampacán no podíamos nosotros ser también partícipes de una fiesta de ese nivel. Hoy, con la buena administración de los recursos, hoy lo estamos haciendo. Porque hoy esa administración, cual debe de ser, alcanza para hacer mucho, no para resolver todas las necesidades que tiene Tampacán, pero sí para avanzar como lo hemos estado haciendo en estos casi 2 años de gobierno. Quiero pedirles a todos ustedes que reconozcan, y aquella gente que todavía duda de que se pueden hacer las cosas bien, quiero decirles, quiero pedirles todavía su confianza. Quiero decirles que estamos haciendo el máximo esfuerzo, y gracias a la buena coordinación, esta fiesta patronal, con estas actividades artísticas, deportivas, culturales y religiosos, ha sido posible por la buena coordinación con el párroco, el licenciado Raúl Hernández. Hoy podemos decir que Tampacán, en los próximos meses y en los próximos años, seguros que ese trabajo se verá reflejado en una buena convivencia sana y armónica en las familias tampacanenses. Hoy necesitamos seguir luchando para que los servicios en nuestras comunidades y en la cabecera municipal sean de calidad, sean dignos del ciudadano mexicano que paga sus impuestos, pero que antes no le retribuía en una atención de calidad. Hoy estamos dando pasos seguros para eso, porque hoy Tampacán es otro. Hoy es Tampacán es diferente. Necesitamos de su confianza, pero necesitamos de la participación de todos ustedes en la construcción de un Tampacán diferente. Esa etapa de desarrollo la estamos construyendo con nuestro trabajo. Esa etapa de construcción
de un Tampacán diferente es cuando tienen confianza en su gobierno. Hoy agradezco a todos ustedes, porque sin ustedes no es posible esta fiesta. El día de ayer fue el día mayor, pues, de esta fiesta. Y agradezco el apoyo para que también sea posible todo esto y que haya salido bien, el apoyo incondicional de las diferentes direcciones de seguridad pública municipal, de Tamazunchale, de Matlapa, de San Martín, de Axla, de Tampamolón, de Costatlán, porque vinieron a auxiliarnos para que hubiera orden. Decirles a sus presidentes municipales muchas gracias. Pero también quiero agradecer a todo el equipo que hoy en las diferentes comisiones cumplieron cabalmente, siendo las 21 horas con 11 minutos de este 16 de agosto del presente año, quedan clausurados las actividades deportivas, artísticas, culturales y religiosas de Asunción de María en su edición 2017. Muchas gracias y felicidades a todos ustedes. Tamazunchale tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente municipal de Tampacán, Filemón Hilario Flores, quien comenta sobre los esfuerzos económicos y de organización para poder ofrecer excelentes eventos artísticos, deportivos y culturales durante las fiestas patronales Asunción de María, asegurando que en su administración tienen capacidad para gestionar recursos para diferentes obras y acciones, comentando sobre los avances que han presentado Tampacán durante su gobierno. Pues primero agradecerles a ustedes, medios de comunicación, que nos visitan a Tampacán en este evento pues tan importante para nuestro municipio, la fiesta patronal, el evento máximo religioso, cultural, deportivo, artístico que tiene nuestro municipio. Y por supuesto hoy el ayuntamiento en esta administración 2015-2018 pues tuvo a bien presentarle a la población pues un evento que consideramos nosotros digno para la ciudadanía de Tampacán, que merece tener este tipo de eventos. Sabemos las dificultades que tenemos, sobre todo el tema económico. Sin embargo, pues hemos hecho el esfuerzo por poder tener ahorros, administrando bien los recursos, sabiéndolos pues administrar. Creo hoy en los hechos nos damos cuenta que es posible. Gracias al equipo que tenemos hoy o que cuenta el ayuntamiento de manera profesional, la gente que trabaja, entonces hoy podemos ofrecerles eso a Tampacán. Creo que anteriores años o anteriores administraciones se trabajó diferente. Hoy nosotros estamos tratando de cumplir ese anhelo y ese espíritu que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que el mexicano tiene derecho también a tener esparcimiento, tener condiciones de vida digna. Y en Tampacán pues estamos haciendo el trabajo, estamos en ese proceso de desarrollo. Seguramente que si seguimos trabajando de esta manera, dentro de pocos años podemos ver a Tampacán y su población en condiciones, la verdad, dignas, pues de que tengan oportunidades, no solamente unos cuantos, sino para todos y en todos los ámbitos. Estamos trabajando en el tema de salud, no se diga, es una prioridad para esta administración. Y el tema educativo, el tema de caminos, principalmente sabemos que las vías de comunicación son muy importantes y hoy tenemos un 80% de nuestros caminos en buenas condiciones, para no decir excelentes porque no están, pero sí buenas condiciones, por supuesto que sí, que hay una diferencia muy grande con otras, comparando con otras administraciones. Y en esta ocasión me tocó a mí trabajar y hoy las dependencias de gobierno del estado, del gobierno federal, han respondido a las exigencias que tiene Tampacán. Eso es una muestra de que hay capacidad para gestionar. Tenemos hoy en nuestros caminos, nos falta un poquito,
y en lo que resta, primero Dios, de esta administración, seguramente que vamos a dejarle a Tampacán el 100% en atención en cuanto a caminos. Nos da mucho gusto y hoy nos satisface que nuestros 4 días de eventos en esta fiesta patronal, una respuesta excelente. El día de ayer no se diga, y el día de hoy también, porque le estamos ofreciendo a los ciudadanos, grupos, artistas, impulsando valores artísticos aquí de nuestro municipio, y un intercambio cultural con el municipio de Tolimán, nuestro vecino estado de Querétaro. Firmamos hace poco ese convenio en donde queremos que nuestros valores también salgan de Tampacán, y la verdad es un compromiso que tenemos nosotros como una administración de izquierda, una administración que siempre está primero la gente y después nosotros, ¿no? Hoy esa satisfacción que tenemos, el de ver que la gente viene con toda su familia a disfrutar de los juegos mecánicos para los niños, les ofrecimos todos los días una hora diaria para ellos. ¿Por qué? Porque pues, los niños se merecen, pero hoy más que nada es posible una atención de ese nivel, porque Tampacán hoy ha cambiado. Hoy estamos en más allá de Tampacán, ¿verdad? En el estado, en la capital, en otros países también, donde la gente nos alcanza a ver vía internet de las actividades que estamos haciendo en el municipio. Pues es un avance muy grande que tiene Tampacán, un municipio olvidado por el área geográfica en donde se encuentra, por el gobierno del estado. Hace unos años aquí se tuvo que hacer casi una revolución para que el gobierno del estado volteara a ver a Tampacán, y se obligó con las acciones, se obligó al gobernador en ese entonces, a Fernando Silva Nieto, venirse a vivir a Tampacán 6 días, para que viera las necesidades y el atraso en que se encontraba nuestro municipio, y a partir de eso empezó a haber un poco de atención, pero la mala administración de los recursos siempre prevalecía, pues, de que el desarrollo en Tampacán no llegaba, ¿no? Para nosotros marcamos un parteaguas en la historia de Tampacán. A partir del 2012 se está haciendo bien las cosas. Seguros que dentro de los próximos años, si se sigue trabajando así, Tampacán estará cambiando en todos los ámbitos de la vida social. Mire, nosotros estamos trabajando, hoy estamos ya cumpliendo casi 2 años de esta administración, y de este año fiscal, pues estamos ya cumpliendo el 8º mes. Vamos a cerrar estos meses de mucho trabajo. En el tema de vivienda apenas vamos a trabajar. Tenemos ahí pláticas para un convenio posible con SEDATU, con INVIES y con SEDATU, pero de allá de México, y esperemos nosotros que pueda lograrse para obtener un mejor beneficio para Tampacán y que pues el beneficio sea para más familias. Para la cabecera municipal tenemos un sistema de agua, un proyecto muy importante que cambiará la vida de la gente, porque a pesar de que tenemos a la mano pues el agua, tenemos un sistema ya obsoleto, tiene muchísimos años que se construyó. Hoy, en convenio con gobierno del estado, tenemos firmado que la aportación será bipartita, 3,5 millones el estado y 3,5 millones el municipio. Suman 7 millones, lo cual estará dándole a este proyecto el funcionamiento de manera parcial en cuanto a la red nueva. Estaremos construyendo la fuente de abastecimiento, que estaremos uniendo 2 pozos, ¿sí?, para que tenga agua suficiente Tampacán, la construcción de un depósito que le estará dando por medio de gravedad a toda la cabecera municipal, ¿sí? Vamos a cambiar la red de un 50% de la cabecera municipal. Con eso estaremos conectando la parte que ya existe y tendremos agua para toda la población de Tampacán, lo cual ahorita en 2 barrios principalmente tenemos problema. Con esto estaremos resolviendo la necesidad de agua que tiene la gente que vive en la cabecera municipal, que por años, la verdad, requería pues ya un cambio, la verdad, en el servicio, y por supuesto que hoy está por cumplirse. Agradecerles a todos los que visitaron Tampacán en estos días. Gracias por su participación.
por su visita a Tampacán. Hicimos el esfuerzo por brindarles un espectáculo de calidad. Espero yo que el siguiente año pueda ser mejor, ¿sí? La gente se lo merece porque siempre ha dado su vida en el trabajo, en la construcción de este país, y por supuesto le debe mucho al ciudadano tampacanense. Agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, que les dieron difusión a este evento, y por supuesto siempre cumpliendo con esa labor profesional que tienen los medios. Enhorabuena, felicitarlos también por su amplio trabajo que siempre han estado realizando. Sí, muchas gracias. En otra información, en el Ayuntamiento de Tamazunchale, el licenciado Gregorio Zamora Hernández, director de Desarrollo Rural, comenta sobre una actividad que realizaron con los productores de Istiamel y Jiliapa, entregando apoyos al seguro catastrófico, logrando bajar estos recursos gracias a las gestiones ante la SEDARS del presidente municipal, profesor Valdemar Horta López, teniendo reuniones con productores de ganado para definir las estrategias sobre el programa de areteo del ganado. El día viernes primero, el día viernes 28 de julio de este mes, el presente año, por ahí tuvimos una importante actividad con algunos productores de la localidad de Ixtamel y Jiliapa, algo trascendental porque realmente a veces los apoyos son muy escasos, y en esta ocasión la verdad fue algo muy importante para ellos. Hicimos entrega de apoyos del seguro catastrófico a los productores de esa localidad. Cabe mencionar que pues no fueron muchos productores los afectados, pero pues ahora sí que bajar estos recursos pues implica mucha gestión de nuestra parte, igual de nuestro presidente municipal Valdemar Horta López, a quien de una u otra manera mucho la intervención, la gestión que hemos realizado en conjunto en el estado de San Luis Potosí, en la dependencia de SEDARS, igual al ingeniero Manuel Cambeses Bellina, al secretario de SEDARS, a los de la zona huasteca aquí en Ciudad Valles, al ingeniero Francisco Joel Lima Rivera, al ingeniero Manuel Valadez Ramírez, que pues de una u otra manera estuvieron inmersos en esta gestión y en estas actividades, y que el día viernes 28 de julio pues finalmente pudimos cumplirle a los productores de las localidades de Jiliapa y Ixtamel. Fueron 2.500 pesos que les otorgó por hectárea a cada productor, renovando más o menos unas 16 hectáreas de terreno en esas dos localidades, con una inversión de más de 40 mil pesos por el gobierno del estado. Entonces esa es una de las actividades que vienen a detonar el campo de Tamazunchale, a ser un poquito más autosustentables, que es lo que se requiere aquí en Tamazunchale. Pues estamos trabajando de esa manera ahí en conjunto con nuestro presidente municipal. Otra de las actividades importantes que estamos realizando es de que el día de ayer 31 de julio, tuvimos una reunión con los productores de ganado de todo Tamazunchale, de la región de Tamazunchale, las localidades, y en donde pues los citamos para definir las estrategias sobre el siguiente programa que se denomina areteo de ganado. Cabe mencionar, y en varias ocasiones lo he mencionado, que el año pasado por ahí tuvimos una campaña importante, se aretearon más de 3.000 cabezas. Aún así quedan productores todavía que no han aretiado su ganado. Precisamente el día de ayer, para eso fue la reunión. Una reunión en donde asistieron muchísimos productores, que prácticamente teníamos lleno el cabildo, y la verdad el interés de los productores pues nos dan más ganas de seguir trabajando, ¿no? Entonces ayer los definimos, a los productores les dijimos que pues el arete cuesta 30 pesos y que la apuesta les va a costar 20 pesos. Ya quedamos en un acuerdo, ellos van a pasar a pagarlo a la Asociación Ganadera Local de Tamazunchale, a quien también agradecemos mucho que nos hayan, al médico Federico Ángeles, que por ahí de una u otra manera está colaborando con nosotros, al médico Jorge Suárez, que también nos está echando mucho la mano en el departamento. Entonces a través de la Asociación Ganadera Local vamos a estar por ahí mandando los productores, para que de una u otra manera podamos iniciar con esta campaña del programa de areteo de ganado. Ya teníamos mucho tiempo que nos estaban pidiendo, y pues ahorita ya definimos esas estrategias. Yo invito a los productores que no pudieron asistir el día de ayer a que pues se acerquen al departamento, a que vengan, a que pregunten qué es lo que necesitan, que no se
queden sin aretear. Esta es una campaña que vamos a realizar en conjunto con su manera local y que de una u otra manera vamos a detonar y vamos a tratar de sacar esta problemática que se está viviendo. Pues agradecerte nuevamente por ahí a Tamalvisión y al presidente municipal. De una u otra manera estamos colaborando, estamos trabajando muy conjuntamente, ¿no? Pues con toda la confianza que nos ha dado la ciudadanía para brindar resultados. Por otro lado, la profesora Crescencia González Mariano, supervisora de educación preescolar indígena, comenta sobre la reunión del Consejo Técnico Escolar, en donde se baja la información a los directores de las escuelas para llevar a cabo la planeación de la ruta de mejora, debiéndose elaborar una evaluación diagnóstica, buscando mejorar su trabajo y lograr la calidad en la educación que requieren los niños de educación indígena. Es una reunión de Consejo Técnico Escolar, bajando la información del análisis de la guía a través de los directores, una reunión que se da al inicio, que es de carácter importante, a través de los directores, porque ellos son los que van a bajar ya información para los que cuentan con el personal, con personal docente, para llevar a cabo la planeación, lo que es de la ruta de mejora, en el cual comprende esta sesión de la fase intensiva, comprende en cuatro sesiones de trabajo, en donde se van a reunir en la próxima semana ya por consejos técnicos, por escuela, por consejos sectorizados, y van a hacer la planeación, pues, siguiendo lo que la guía, que primero hacer una evaluación diagnóstica sobre la ruta de mejora que han implementado, para a partir de ahí, después, posteriormente, hacer una nueva planeación de la ruta de mejora, de las actividades que van a implementar durante el periodo escolar. Son maestros de preescolar indígena. Ya estos tiempos no es difícil. Ya los maestros están capacitados también para llevar a cabo el trabajo con los equipos tecnológicos, donde los niños tienen mucho ya conocimiento. A veces nos superan los maestros, tienen donde tienen esa posibilidad de obtener la tecnología, ya están avanzados. Los maestros también, aquí la única dificultad que padecemos, sí cuentan con su lab y todo, menos proyectores, ahora sí que ha habido muchos programas, pero a veces nos dicen, no se puede comprar este proyector porque no, el programa no lo permite. Ahí es donde estamos batallando. Muchas escuelas no cuentan con los proyectores y esa es una herramienta principal en la tecnología. ¿Por qué? Porque contamos con las lab, pero no tenemos el proyector para poder ver videos, y que sea la clase más interesante para los niños. En la actualidad es un papel principal para los padres de familia. Por eso se integran en el principio del año, se nombra el Consejo de Participación Social, lo cual el maestro requiere mucho el apoyo de los padres de familia. ¿Por qué? Porque el maestro no puede ser el trabajo solo. El maestro, en este caso en el preescolar, nada más estamos tres horas con ellos. No es mucho tiempo, la mayor parte del tiempo lo pasa con los padres. Entonces nosotros los maestros requerimos mucho ese apoyo por las tareas que debe de hacer en sus casas con ellos. Pues a los maestros simplemente invito pues a que le echemos muchas ganas, porque a eso estamos en este noble trabajo. Echarle muchas ganas al inicio, planear bien nuestras actividades, porque si planeamos, hacemos bien las cosas, que ese es a lo que nos trae ahorita en este consejo, planear bien las actividades para salir adelante. Hacia los padres de familia, invito pues a que colaboren mucho con nosotros. En la actualidad se requiere esa gran participación de ellos para que sus hijos salgan adelante,
ya lo hemos visto, que los niños que están, los padres están atrás de ellos guiándolos siempre, son los que van adelantados. Los niños que no reciben apoyo son los que nos van rezagando. El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licenciado Leoncio Abel Durso Hernández, habla sobre el curso de capacitación para operadores del servicio del transporte público con los temas de seguridad vial y manejar a la defensiva, siendo un paso muy importante para que los choferes acrediten que están capacitados para obtener una licencia de transporte público, ya que es una gran responsabilidad el tener que transportar a seres humanos. Estamos en un curso de capacitación para operadores del servicio de transporte público. Se están presentando ponentes, peritos en las diferentes materias, lo que es seguridad vial, manejo a la defensiva, y bueno, además de que por ley tienen que ser capacitados, tienen que contar con una licencia, que acrediten que están facultados y capacitados para ofertar un servicio de carácter público, sobre todo por la responsabilidad inherente que se lleva al hecho de estar transportando seres humanos y sobre todo de la atención que se debe de recibir y además de la seguridad misma al conducir un vehículo. Definitivamente el propio gobierno del estado ha puesto énfasis especial en la capacitación de los operadores, sobre todo por la situación de las tecnologías que cada vez nos avanzan más. Es muy común ver a personas que conducen de manera irresponsable, tomando una llamada telefónica, contestando mensajes cuando tienen que estar concentrado en sus sentidos, en el servicio que están ofertando. Entonces, con este tipo de cursos lo que hacemos es fortalecer la educación para que se convierta en seguridad vial. Es en toda nuestra región, toda la región sur, abarca diferentes municipios, San Martín, Tamazunchale, Tampacán, Matlapa, Axtla, Gilitla, y bueno, tuvimos una aceptación importante y sobre todo de que existe esa buena disposición de querer mejorar en todos los sentidos. Sí, bueno, por ley nosotros tenemos que estar ofertando este tipo de capacitaciones y bueno, tenemos esa responsabilidad que la tenemos bien definida en el hecho de mejorar en todos los sentidos y sobre todo que el usuario se sienta en la confianza de que puede presentar quejas ante un mal servicio de algún operador del servicio de transporte, donde sobre todo que esté atentando contra sus intereses de seguridad. Así es, bueno, ya los hemos desarrollado en diferentes lugares, lo hemos desarrollado en Axtla, hoy tocó aquí en Tamazunchale y seguramente más adelante puede ser en otro municipio. Así es, a nosotros hemos, te vuelvo a repetir, nos hemos dado cuenta de que las quejas oscilan más en torno al servicio que prestan al propio usuario, donde hemos tenido quejas que se han desarrollado en cuanto a la mala atención, por ejemplo, a los viejitos, que no tienen la suficiente paciencia ante el hecho de que para bajarse de un vehículo, pues obviamente que los años ya nos van cobrando las facturas y hay que tener esa paciencia. Y esa paciencia se traduce en una muy buena educación, en una buena formación, para que el día de mañana esas personas que también lleguen a esa edad sepan lo que es tratar a un adulto mayor. El contador público Juan Manuel Díaz Zúñiga, director del Servicio Nacional de Empleo en Tamazunchale, comenta que se está ofertando una vacante de una empresa en Monterrey, siendo el principal objetivo de su departamento el buscarle empleo a la gente, comentando que ya se tiene cubierto hasta el 2018 los puestos de empleo para irse a trabajar a Canadá, recomendando a la gente a no contratarse con enganchadores. Bueno, pues ahorita estamos ofertando una vacante en Monterrey, una empresa RTH se llama, para trabajar en empresas como la LG, como la Kia, ¿verdad? Hemos mandado alrededor de 70 personas de aquí del municipio. Pues sí, el principal objetivo de esta dirección es buscar empleo, tenemos empleos ahorita para Monterrey únicamente, nos está por llegar una vacante para también trabajar en las autopistas que tenemos en de aquí a Cerritos, Villa de Ramos y Río Verde. Sí, por ahí es una vacante de 5 profesionistas que necesitamos ahorita, 12 mujeres también para casetas de cobro. Entonces, esa ya la gente ya puede ir a preguntarnos, ¿verdad? Ya la tenemos en puerta. Ya nada más estamos esperando los datos de esta empresa para poder
corroborar que efectivamente es una empresa confiable también, porque tenemos que ver eso. Bueno, normalmente cuando empezamos esta administración sí nos enfocamos a empresas de aquí, pero normalmente esas empresas contratan solas, ya que pues los sueldos son muy bajos y la gente pues las hacen trabajar con un horario muy, muy pesado. Entonces normalmente no trabajamos con empresas de la cabecera, ¿verdad? Debido a esa razón de que pues, no hay gente, no hay ofertantes para buscar empleos. Así es, ahorita tenemos cubierta hasta 2018 para Canadá. Sí, es importante decirle a la gente, esto lo hemos hecho mucho hincapié, en que la gente no se deje ir por enganchadores. Hemos tenido ese problema fuerte en el municipio, ¿verdad? Inclusive al mismo dentro del país, la gente que se va, por ejemplo, a Chihuahua, a Sonora, a Guadalajara, se van con enganchadores, y eso ha sido un problema, pues no para nosotros, pero sí para ellos mismos. Entonces, recomendar a la gente que no se vaya con enganchadores, que acuda a las oficinas, es nada más de llenar un requisito, que son sus documentos, los principales que ellos tienen, como es acta, CUR, recibo de luz. Inclusive el servicio los apoya con un recurso de 1,200 de ida y 600 pesos de venida, esos son regalados por parte del servicio de empleo. Pero aún así la gente no quiere acudir. ¿Por qué? Porque tienen que llevar requisitos, y ese es un problema para nosotros, porque debido a eso la gente busca irse con enganchadores, que es lo fácil, nada más los contratan y vámonos, pero obviamente están poniendo en riesgo en muchas ocasiones hasta la vida propia. Recomendar a la ciudadanía que acuda a las oficinas. Si necesitas un empleo, ahí tenemos muchas ofertas de empleo. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en 20 de noviembre, número 15, en el barrio del Carmen. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa sobre la actividad industrial en México durante el mes de junio, la inversión fija bruta en el país durante mayo del 2017, el sistema de indicadores cíclicos durante mayo, además de interesante información sobre la juventud mexicana. La actividad industrial del país creció 0.1% durante junio del 2017 con respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial no presentó variación durante el sexto mes de 2017. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras crecieron 2.7% y la construcción no registró cambio en el mes en cuestión. Mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, se redujo 0.9% y la minería disminuyó 7.6%. Estas cifras se actualizarán el próximo 11 de septiembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. La inversión fija bruta presentó un crecimiento real de 2.9% en mayo de 2017 frente a la del mes previo. En su comparación anual, avanzó 1.1%. Y por componentes, los gastos de maquinaria y equipo total aumentaron 5.9%, mientras que la construcción descendió 2.4% con relación a mayo de 2016. Estas cifras se actualizarán el próximo 5 de septiembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. En mayo de 2017, el indicador coincidente se localizó en el nivel de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 100 puntos y una variación de 0.03 puntos respecto al mes anterior. El indicador adelantado se posicionó en junio de 2017 por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.2 puntos y un incremento de 0.21 puntos con respecto al pasado mes de mayo. Este es el sistema de indicadores cíclicos al mes de mayo de 2017 bajo el enfoque de ciclo de crecimiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 4 de septiembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet, así como nuestras redes sociales. México es un país joven. En él habitan casi 31 millones de personas que tienen entre 15 y 29 años de edad.
y juntos representan la cuarta parte de la población en nuestro país. Hablando de educación, poco más de 10 millones de jóvenes entre 15 y 29 años van a la escuela. Esto significa que casi el 33% del total de la población joven cuenta con educación escolar. En cuanto al empleo, el número de jóvenes mexicanos que laboran ascendió a 16 millones, de los cuales 15 millones aún se encuentran trabajando. Uno de los problemas que enfrentan los jóvenes que desean un empleo es la falta de experiencia, ya que casi el 20% de ellos no labora por esta razón. Con respecto a la situación conyugal de los jóvenes, más de la mitad son solteros, mientras que el 15% están casados. Cerca del 20% se encuentran en unión libre y son minoría los que están separados, divorciados o viudos. Si te gustó este video, danos like y suscríbete a INEGI Informa. Consulta estos y muchos otros datos en nuestro sitio de internet y búscanos en nuestras redes sociales. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Dulcelina Sánchez de Lira, Gerardo Serrano Gaviño, Marta Horta Rodríguez, Rebeca Terán Guevara, Citlalic Sánchez Servín y Héctor Mendizábal Pérez. No, pues muy lamentable, es muy lamentable desde luego que, y es muy penoso que a pesar de que ya se haya emitido una alerta de género en el estado, en diversos municipios, pues las muertes hacia mujeres, la violencia hacia mujeres vaya incrementando. Finalmente creo que no se le ha dado ni la importancia, ni realmente se han aterrizado mecanismos, acciones afirmativas y acciones contundentes para prevenir y para evitar que siga habiendo esas muertes. Creo que la alerta por sí sola obviamente no lo va a generar. Y las instancias deberían estar trabajando y preocupándose por el cómo sí realmente poner a trabajar esa alerta, esa toda la capacitación que implica toda la coordinación de diversas instancias, sobre todo también hacer hincapié en que la Procuración de Justicia no se está dando de una manera correcta, de una manera eficaz y rápida. Traen a las mujeres que denuncian, realizan alguna denuncia en un peregrinar, en el cual, pues bueno, eso las desmotiva a hacer a lo mejor alguna demanda, a hacer algún señalamiento hacia la persona que las está violentando, y finalmente, como no se le da un seguimiento, la mayoría de las veces termina en una muerte hacia una mujer. En lo que hemos solicitado siempre, ¿no? La coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, para eso, para estar combatiendo la inseguridad, para dar resultados, para generar cambios de percepción, y la única forma de cambiar esa percepción es con hechos, es que la ciudadanía vea menos índices de pandillerismo, menos robos a sus casas, ¿sí? Un transporte público seguro, etcétera, etcétera. Y para eso se tienen que coordinar las tres, el Poder Ejecutivo, los tres niveles de gobierno, para dar respuesta pronta. Inmediatamente que nos dimos cuenta de esta situación a través de los medios, tu servidora busqué al titular del INDEPI, el Instituto del Desarrollo para los Pueblos Indígenas del Estado de San Luis Potosí, para preguntarle, toda vez que en su artículo cuarto habla de que cualquier obra o acción que se haga en territorio donde haya población originaria, es decir, indígena, se tiene que hacer con una consulta. Él me comentó hace un par de días que no había habido esta situación y que estarán muy al pendiente toda vez que se viola la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, y es muy importante que se respete esta situación. Yo, como representante de la Comisión de Asuntos Indígenas, estaré muy al pendiente y sé que Raúl González ya está haciendo lo propio. De hecho, ya mandó a un director de su área para que investigue cómo está el asunto, y sabe que no ha habido la consulta como tal, y esto violenta los derechos reconocidos de manera colectiva para los pueblos indígenas. Pero no vamos a permitir en Gilitla, que es mi pueblo y que es mi distrito, que nos tumben un árbol, que nos tumben un árbol. ¿Sí? O sea, ya se estamos levantando firmas, estamos trabajando con la sociedad civil del pueblo, del municipio, y con todas las autoridades de todo el municipio, y no lo vamos a permitir, simple y sencillamente no lo vamos a permitir. Y sí invitar a la encargada de Semarnat en el estado, porque ni siquiera tiene su nombramiento como delegada, es una encargada, que sepa que los huastecos no lo sabemos dejar, y se lo vamos a demostrar.
Así es, bueno, ahora sí que agradecer a Protección Civil del Estado el apoyo que ha estado dando principalmente en Tamazunchale, en donde se nos colapsó más un poco ahí la gente con las pasadas tormentas, y en Tanquián y San Vicente. Entonces sí ha habido apoyo, pues, lamentablemente pues no alcanza para todos, pero sí ha estado Protección Civil del Estado atendiendo las contingencias. Todos están a favor de incoar las jurisdiccionales, es decir, se les sigue dando el procedimiento a favor. En un lenguaje más sencillo, no se desecha lo que ya se viene trabajando. Pudiese, si así lo delibera la comisión jurisdiccional, generar alguna responsabilidad o incluso hasta multas, dependiendo de lo que delibere ya después del procedimiento la comisión jurisdiccional. Es decir, Comisión de Gobernación y Justicia sigue dándole trámite a estos procedimientos. La Comisión de Ecología del Congreso del Estado de San Luis Potosí hace de su conocimiento posicionamiento en relación al permiso o programa de manejo forestal que autorizó la Semarnat para la tala de 2.000 hectáreas en el ejido Soledad de Zaragoza, en el municipio de Quilitla, San Luis Potosí. Pedimos la revocación de dicho permiso por atentar contra el medio ambiente, y a la vez solicitamos se nos proporcione el estudio que basaron para la otorgación del mismo. No es un asunto menor, y la sociedad necesita conocer en qué se basó para el otorgamiento de dicho permiso, y máxime que en la actualidad está muy en boga la consulta a los pueblos indígenas. Con dicha autorización se vería afectada flora y fauna, e inclusive se habla de especies endémicas en peligro de extinción. Dicha autorización, estamos hablando de 2.000 hectáreas, que son 20 millones de metros cuadrados, que en referencia sería un polígono de 5 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho, para que tengamos idea de lo que se está pidiendo talar. Pues respaldar lo mencionado por nuestro presidente y como integrante de la Comisión de Ecología, hacer el llamado a la ciudadanía a que esté atenta, y aquí sus diputados, bueno, estaremos vigilando y tratando de tener plena comunicación con las delegaciones federales para conocer más sobre este tema, los permisos y lo que se pretende hacer. Informarles que existe un decreto del Poder Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 3 de noviembre de 1923, donde se declara la Reserva Forestal Nacional Porción Boscosa del Estado de San Luis Potosí, con una superficie de 29.885 hectáreas, que se encuentra en la parte oriental de San Luis Potosí, en la cercanía con los estados de Veracruz, Querétaro y Hidalgo, ocupando el municipio de Quilitla. Parte del protocolo de Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental incluye precisamente los bosques de Quilitla, y además estamos solicitando a Semarnat, como ya lo ha dicho nuestro presidente de comisión, que nos informe sobre estos trámites que se han realizado ante esta dependencia y cuáles han sido el sustento jurídico para otorgar, toda vez que no se está respetando este decreto de Reserva Forestal Nacional Porción Boscosa del Estado de San Luis Potosí. Y también se está de entrada violando el protocolo del CERN, Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental. Hasta aquí la información en la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Tengan ustedes un excelente fin de semana.